Hola, hola, bienvenidas nuevamente a este espacio muy bonito de moda donde aprendemos cada día diferentes formas cómo podemos vestirnos. Es importante la combinación de colores hermosas, es importante la combinación del zapato, es importantísimo todo detalle que hay en cuanto a la ropa. Así es de que espero que se queden hasta el final de este video para que podamos aprender juntas diferentes formas de podernos vestir. Hoy en día, la gran mayoría de nosotros como mujeres utilizamos bastante el pantalón de mezclilla, pero es bien importante que tengamos un vestido como estos, un bolso, unos zapatos. Y también escoger un peinado que nos haga la diferencia cuando vamos a diferentes eventos. Por ejemplo, para graduación, para una fiesta de familia que se requiere de elegancia, es importante que utilicemos diversos vestidos. Y entre los vestidos tenemos estos que están aquí, están muy hermosos, muy en moda, muy en tendencia para este 2023. Además, hermosas, ante un vestido, ante una prenda de vestir, siempre está la silueta de cada persona. Acuérdense que no todas tenemos un cuerpo que pueda decir esta prenda me queda bien, pero sí hay diferentes hechuras en las cuales se puede acoplar a tu cuerpo. Tal vez en este momento puedas estar diciendo, ese vestido no me queda porque yo tengo mucha cadera, porque tengo mucho hombro. Y en fin, allí podemos escoger el vestido que a nosotros se nos acopla. Para eso hay diferentes estilos. La simetría de nuestro cuerpo, eso en base a nuestra simetría, nosotros vamos a saber cómo es la simetría de nuestro cuerpo y así vamos a escoger ese vestido. Además de eso, tenemos que probar ese vestido, no una vez, sino dos veces. Tenemos que vernos en el espejo una vez, no, tenemos que vernos varias veces. Tenemos que combinarlo con los zapatos cabal adecuados y medir el vestido con el zapato que vamos a utilizar. Porque muchas veces, hermosas, sucede de que compramos el vestido y lo tallamos y a veces andamos con tenis, a veces andamos con sandalia y el vestido lo vemos que no nos queda bien. Pero si ya lo tallamos con todo el zapato, el cincho, los aretes, todo lo que nosotros vamos a utilizar, ese vestido se va a ver hermoso. Además de eso, hermosas, todas son hermosas, todo queda bien bonito, los colores están muy divinos, así de que escojan el que más les guste, el que más se acople a su reunión, el que más se acople a su circunstancia de vida. Así de que, mis amores, compren el vestido para esa fiesta importante que tengan. No anden pensando, ¿y después qué voy a hacer con el vestido si yo no me lo voy a poner solo para esta ocasión? No piensen eso, piensen en el momento que se van a ver bellas, que se van a ver estupendas. Así de que, mis hermosas, yo las dejo con esta ropa muy bonita, muy espectacular, muy a la moda, muy en tendencia. Así de que, a escoger esos vestidos estampados, están muy divinos. Esos vestidos de rayas que están preciosos, espectacular, en lo personal me fascinan, siempre y cuando busquemos la ocasión para utilizar estos estilos. En este video yo les puse bastantes formas de vestirse porque es lo que nosotros tenemos día a día. Y a veces vamos para el parque, podemos ir con un vestido rayado, podemos utilizarlo con tenis o con unas sandalias. Así es de que, mis amores, aquí les dejo esta idea estupenda para que puedas lucir bonita, elegante y muy a la moda. Te invito también a que te suscribas a este espacio, ya que este espacio está lleno para todas nosotros, tanto jóvenes, señoras de mediana edad y señoras de avanzada edad también.